la medicina actual, basada en paradigmas científicos lineales y reduccionistas, ha sido extraordinariamente efectiva en entender enfermedades lineales, aquellas que tienen correlación anatomoclínica, pero es incapaz de entender una serie de enfermedades que nosotros hemos llamado enfermedades complejas, que son muy frecuentes y que no son entendibles mediante estos acercamientos lineales y reduccionistas. Y los conceptos derivados de la ciencia de la complejidad le parecen dar una explicación coherente para estos padecimientos, ¿verdad? Estas enfermedades son debidas a la degradación de la complejidad de nuestros sistemas adaptables y les voy a presentar a ustedes un estudio de prueba del concepto en lo cual utilizamos métodos no lineales para mostrar que en efecto las personas que sufren de estos padecimientos tienen una degradación de su principal sistema adaptable complejo, que es el sistema nervioso autónomo. El paradigma médico vigente busca una relación directa entre la causa y el efecto. Si no encontramos esta relación directa entre lesión y síntomas, decimos la enfermedad no existe o la ponemos en ese gran cajón desastre que es la psiquiatría, ¿verdad? Si no hay correlación anatomoclínico, entonces es un padecimiento psiquiátrico. El reduccionismo en medicina está dado por el tremendo avance en el conocimiento médico, que es tan vasto que se ha dividido la atención médica de manera artificial en especialidades. Entonces tenemos especialistas oftalmólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, que tienen una visión muy profunda pero fragmentada del paciente y su sufrimiento. El gran avance de la imagenología ahora, con estos PET scan, permite detectar la lesión más recóndita dentro del cuerpo sin necesidad de abrir la piel. Existe una serie de padecimientos donde no hay correlación anatomoclínica y que son muy frecuentes. Personas con padecimientos crónicos no explicables por la medicina lineal y reduccionista, y a través de los años, utilizando instrumentos cardiológicos de avanzada, hemos visto cómo el sistema adaptable complejo de estas personas está alterado y no está funcionando bien, y esto nos abrió el campo a las ciencias de la complejidad. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de la complejidad aplicables a la investigación médica? Sistemas complejos, como ustedes saben, son autoorganizados, unidades en interacción que es no lineal, y mi punto es que nuestro principal sistema de regulación interna y de adaptación al medio ambiente, que se llama el sistema nervioso autónomo, es un sistema adaptable complejo, ¿verdad? Que a través de circuitos de realimentación positivos y negativos se está constantemente adaptando al medio ambiente. Pero aquí la pregunta importante es, ¿y si se está intentando adaptar a un medio ambiente degradado, qué sucede? Viene la enfermedad. En los seres humanos, desde luego, hay propiedades emergentes y el ejemplo extremo es la habilidad más sublime que tenemos, la capacidad de pensamiento que está dada por la interacción de millones de neuronas. Si estudiamos una neurona de manera aislada, no vemos ni indicios ni vestigios de pensamiento, ¿verdad? La conducta humana puede ser caótica y regresando al sistema nervioso autónomo. Un ejemplo de caos es la crisis de pánico, que una alteración sensorial leve lleva a una verdadera tormenta autonómica donde la persona que sufre la crisis de pánico cree que está al borde de la muerte por la alteración del funcionamiento de su sistema adaptable complejo. Los fractales son, como ustedes saben, extraordinariamente eficientes en transportación, en intercambio. La anatomía humana está llena de fractales. Nuestros órganos mayores son fractales y quizá el ejemplo más claro es el pulmón. En sus dos aspectos, en su vía aérea, los bronquios se dividen miles de veces y la circulación
pulmonar así lo hace. ¿Qué nos aporta la complejidad a la medicina? Algo que no entendemos los médicos bien, que todo es diferente a la suma de sus partes. Y que la esencia de la enfermedad no es la lesión, la esencia de la enfermedad es la disfunción. Si tenemos lesión sin disfunción, no tenemos enfermedad. Pero si tenemos disfunción, haya o no lesión, sí tenemos enfermedad. Entonces, enfermedad se puede definir como cualquier alteración en el funcionamiento de nuestro organismo que nos provoque sufrimiento o que disminuya la longevidad, ¿verdad? Los médicos pensamos que si nuestro cuerpo trabaja como un reloj, estamos sanos, ¿verdad? Y lo que nos está enseñando la complejidad es que el desorden hasta cierto punto es sano y la uniformidad dañina. Y podemos el ejemplo de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune está haciendo anticuerpos todo el tiempo, está haciendo proteínas, inmunoglobulinas, para mantenernos distintos, que no seamos invadidos por diversos agentes infecciosos. Entonces, y los hace de manera muy desordenada para poder enfrentar a todos los organismos. Si este sistema inmunológico se empieza a ordenar, entonces puede llegar al extremo de hacer cáncer el sistema inmunológico, que es el mieloma múltiple. Que existe un conjunto de enfermedades, insisto, que nosotros llamamos complejas, que son la epidemia del siglo XXI, no explicables con los paradigmas vigentes y que se pueden conceptualizar como un intento fallido de adaptación al medio ambiente hostil, y esto está dado por una degradación ambiental, y la única manera de entenderlo es a través del holismo científico. ¿Qué es el holismo científico en medicina? La investigación de los sistemas complejos, el estudio de sus realimentaciones, su relación con el medio ambiente, en pocas palabras, el enfoque biopsicosocial de las enfermedades que deben dar a la fina dicotomía mente y cuerpo. Los médicos siempre nos estamos preguntando, ¿esta es una enfermedad física o es una enfermedad mental? Todas las enfermedades crónicas tienen su componente físico y su repercusión emocional, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que no viene al caso en la actualidad. Y quiero aquí mencionar nada más la biografía deslumbrante de Arturo Rosenbluth, que fue un fisiólogo, que fue un médico, un melómano, un filósofo, ¿verdad? Que dejó Harvard, se vino a México, que él fue el que introdujo la cibernética a la medicina, trabajó en nuestro Instituto de Cardiología, él estudió el sistema nervioso autónomo y los circuitos de realimentación. ¿Cuáles son estas enfermedades complejas, ¿verdad? Yo quisiera que esto, digamos, que es pudiese ser algo filosófico, lo pudiésemos aterrizar al terreno clínico y al terreno práctico, ¿verdad? Son padecimientos comunes, traslapados. ¿Por qué son traslapados? Porque si van a ver al dentista le pone un nombre, si van a ver al cardiólogo le pone otro nombre, si van a ver al gastroenterólogo le pone otro nombre. Inexplicables mediante paradigmas vigentes, dan múltiples síntomas, que esto es importante, la multiplicidad, afectan predominantemente a mujeres, y aquí no podemos dejar de mencionar un aspecto de discriminación sexual en el acercamiento a estos padecimientos, de manera vergonzante, ¿verdad? Se califican como, es una persona histérica, ¿verdad? Epítetos que no son aplicables, ¿verdad? Y son padecimientos relacionados al estrés. Cualquier estímulo físico, físico o emocional que atente contra el equilibrio funcional de nuestro cuerpo. Y es ambiguo porque se utiliza para nombrar la causa, entonces decimos un agente estresor o el efecto, esa persona está estresada, ¿verdad? Un término un poco más avanzado es el distrés, la respuesta al estrés que produce daño físico y emocional. Y aquí es un concepto muy importante,
que el estrés, el enfrentarse al estrés constante, estrés que puede ser físico o emocional, realmente daña el cuerpo. No es que uno se lo imagine, daña el cuerpo. Alostasia, el esfuerzo adicional necesario para mantener el equilibrio. Ante una situación estresante constante, nuestro sistema principal de regulación interna está en un estado de alostasia, ¿verdad? Está forzando la máquina y viene la carga alostática, que es el desgaste corporal al enfrentar un estrés crónico. Y una vez más, aquí tenemos que terminar con la dicotomía mente-cuerpo. ¿Cuáles son específicamente estas enfermedades complejas? Yo, como reumatólogo, me he dedicado a estudiar la fibromialgia, pero son otros síndromes que la fatiga crónica, insisto, los dentistas le llaman el síndrome temporomaxilar, los cardiólogos la intolerancia ortostática, los gastroenterólogos el intestino irritado, los ginecólogos la vulvovaginitis, etc. Son aproximadamente el 20% de todas las consultas médicas. Entonces, los médicos tenemos un elefante en nuestros hospitales y no nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué? Porque en las instituciones públicas, que ahora están divididas en especialidades, ¿verdad?, son instituciones con gran demanda de atención. Entonces, viene un paciente con múltiples síntomas y el médico, no es el culpable, nada más tiene 10 minutos para atender al paciente porque tiene 20 pacientes esperándolo detrás, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje importante de todas las consultas médicas. Hay múltiples síntomas y el médico, primero, no entiende lo que le está diciendo la paciente, ¿verdad? Entonces, es frecuente que nosotros ayudemos a este reduccionismo, los médicos, porque el paciente dice: doctor, y también, ¿sabe qué? Me duele la cabeza. Ah, vaya a ver al neurólogo. Va a ver al neurólogo, el neurólogo le hace una tomografía, ¿verdad? Encuentra todo normal. Ah, se me olvidó decirle, doctor, que estoy muy estreñida del intestino. Vaya a ver al gastroenterólogo, ¿verdad? Así es como funciona esto. Y los gastos son realmente incalculables y hay coagulación del sistema. Y lo que es todavía peor, porque son padecimientos difíciles de diagnosticar con este reduccionismo médico, ¿verdad? Y al final de meses o a veces años dicen: oiga, ya sabemos qué tiene. Usted tiene fibromialgia, pero esto aquí no lo tratamos. ¿Cuál sería la solución? Clínicas de enfermedades complejas. Nuestra propuesta, ya desde hace muchos años, yo me he dedicado a estudiar la fibromialgia, es que la fibromialgia y síndromes afines representan una degradación de la complejidad de nuestros sistemas adaptables, específicamente el sistema nervioso autónomo, como un intento fallido de adaptación a un medio ambiente hostil. Estas personas están forzando la máquina de manera constante. Y nos hemos puesto a estudiar a nuestro principal sistema adaptable complejo, que es el sistema nervioso autónomo. Este es un esquema del sistema nervioso autónomo. Es una rica red que nace de la médula espinal a lo largo de la columna vertebral, que inerva todos los órganos internos y trabaja como un yin y yang, ¿verdad? El sistema simpático, a través de adrenalina, es el que acelera las funciones del organismo, y el parasimpático favorece las funciones de recuperación, como es sueño, como es digestión. Es un sistema complejo porque es un sistema anidado de células a neuronas y neuronas al sistema nervioso descentralizado. Podemos estar descerebrados, o sea, podemos tener una sección medular alta que nuestro corazón y nuestros signos vitales siguen actuando gracias a este sistema adaptable y complejo. Mantiene los signos vitales, lo que nos distingue por estar vivos, ¿verdad? La presión arterial, el pulso, la respiración y la temperatura, que es la homeostasia, se mantienen constantes a pesar de las variaciones externas. Si hace mucho calor, sudamos y mantenemos nuestra temperatura
interno. Si hace mucho frío, titiritamos y mantenemos nuestra temperatura interna, ¿verdad? Y algo muy importante de homeostasia es la conservación de la presión arterial para tener el suficiente flujo cerebral, ¿verdad? Este sistema es extraordinariamente fino y simplemente al ponernos de pie, si no funciona nuestro sistema nervioso autónomo, nos desmayaríamos, ¿verdad? En cuestión de milisegundos, el corazón se acelera, las arterias se constriñen un poco y mantienen la presión arterial. Tiene una respuesta instantánea que puede ser caótica y es un sistema extraordinariamente elástico. Como ya lo dije, el regulador principal del ritmo cardíaco mediante el balance simpático-parasimpático. El simpático trabaja a través de catecolaminas, popularmente conocidas como adrenalina, ¿verdad? Y tiene un ritmo circadiano. Durante el día nuestro sistema simpático está más acelerado y estamos listos para la pelea o la huida. En la noche el parasimpático es el que predomina y eso nos permite dormir y recobrarnos. Fundamental es su estrecha relación con las funciones mentales superiores y con el sistema inmunológico y endocrino. A través de la activación del sistema nervioso autónomo, las emociones, como puede ser la ira o el miedo, se convierten en funciones fisiológicas, como es la dilatación de pupilas, la taquicardia o la piel de gallina, ¿verdad? A través de esta función autonómica, ¿verdad? Igual con el sistema inmunológico y el endocrinológico, que son los otros sistemas adaptables y complejos mayores. Y es el componente principal del sistema de respuesta al estrés, ¿verdad? Y este sistema no podía ser estudiado con métodos lineales como es la medición de catecolaminas de adrenalina en la orina, porque es un sistema tan dinámico que está cambiando constantemente su actividad en todo el cuerpo. Pero hay un nuevo método basado en computadoras que es el análisis de la variabilidad del ritmo del corazón y se basa en el hecho que los latidos del corazón no son fijos, ¿verdad? Si nosotros nos tomamos el pulso, creemos que los latidos son fijos, pero si una computadora nos toma el pulso, nos está diciendo que este latido mide 751 milisegundos, el siguiente 1272, ¿verdad? Y la variación temporal de estos latidos está dictado por el influjo muy fino de las dos ramas del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? La simpática y la parasimpática. Entonces podemos hacer análisis de varianza de esa, esta variación, de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y eso nos da una estimación de qué tanto tono parasimpático está influyendo sobre el corazón. Podemos hacer análisis espectrales y podemos ver este equilibrio del simpático y el parasimpático y podemos hacer también análisis de fractalidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros hemos utilizado este método para estudiar a la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Es un padecimiento muy común que afecta entre el 2 y el 5% de la población en general. El 90% de los afectados son mujeres. Todos los instrumentos que miden calidad de vida muestran que impone una mala calidad de vida porque da muchos síntomas, que las personas, su familia y la sociedad gastan mucho porque es mal entendido. Si ustedes le preguntan a un médico ahora, ¿qué es la fibromialgia? Van a tener dos respuestas. Van a decir, no sé, ¿no? Y segundo, nah, son mujeres histéricas, ¿verdad? O sea, no existe. Esto lleva a diagnósticos erróneos y a cirugías innecesarias. ¿Por qué? Porque se caracteriza por dolor generalizado. A estas personas les duele todo el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros decimos que es un problema primordial de salud de la mujer contemporánea. ¿Cómo se caracteriza? Esos son los criterios de 1990 que ahora acaban de ser revisados, ¿verdad?
a estas personas les duele todo el cuerpo, pero este dolor tiene ciertas características, se acompaña de sensaciones anormales, ¿verdad? No solamente el dolor, sino hay sensaciones de quemazón, de calambres, etc. Y hay una sensibilidad exagerada a la presión. A estas personas les duele que le aprieten el cuerpo, ¿verdad? Y esto se acompaña de fatiga, pero la fatiga normal mejora con el reposo. La fatiga de estas personas no mejora con el reposo. De hecho, la peor hora es la mañana, amanecen apaleadas. Y hay un traslape con un síndrome de fatiga crónica. Hay trastornos del sueño, hay un componente emocional claro, ansiedad, depresión, intestino irritable, distensión del abdomen que se puede acompañar de diarrea o estreñimiento, ¿verdad? Y múltiples síntomas. Los síntomas son dramáticos, pero los análisis lineales del laboratorio y los estudios de imagen son normales. Entonces, los médicos que no están familiarizados con esto le dicen, pues usted no tiene nada. Es una enfermedad claramente relacionada al estrés, ¿verdad? Puede ser el estrés físico, como un latigazo después de un accidente automovilístico, puede ser un estrés emocional, puede ser un estrés infeccioso, diversos tipos de virus pueden desatar la enfermedad. Y puede ser un estrés laboral. Muchas personas llevan el estrés por dentro, ¿verdad? Son personalidades rígidas y perfeccionistas, es la supermujer que trabaja dentro y fuera de la casa, que le resuelve el problema a todos, ¿verdad? Nosotros vemos con bastante frecuencia estos problemas en, por ejemplo, auxiliares de enfermerías, madre soltera. Son tan frecuentes en nuestros días este tipo de enfermedades porque el medio ambiente es hostil. Y aquí les voy a poner varios ejemplos. Con la industrialización hemos perdido la noche. El insomnio es algo muy frecuente en la fibromialgia. Con la industrialización hemos perdido de la noche. Antes, después del atardecer, venía el silencio, venía la oscuridad y venía el descanso, ¿verdad? Ahora, después del atardecer, sigue el ruido, sigue la actividad, sigue la luz. Aquí vemos el índice simpático vagal, que puesto de una manera práctica es la cantidad de adrenalina que están produciendo primero los controles en negro durante las 24 horas del día, ¿verdad? Y una mujer normal, todas son mujeres, son 30 mujeres y 30 controles, ¿verdad? Una mujer normal tiene cierta cantidad de adrenalina durante el día, baja en la noche, esto le permite dormir. Las personas con fibromialgia tienen una incesante hiperactividad simpática las 24 horas del día, ¿verdad? Y esto fue corroborado con los índices de variabilidad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede decir que el desorden es sano. Aquí está graficada la duración de los latidos cardíacos durante las 24 horas del día de una persona sana. Es importante hacer la diferenciación, ¿verdad? Una persona sana que está dentro de lo que nosotros los médicos llamamos ritmo sinusal, o sea, que la conducción eléctrica del corazón sigue las vías normales, porque si tenemos una arritmia, eso ya es totalmente patológico y es muy grave. Pero una persona sana, mientras más variación tenga de los ritmos cardíacos, está más sana. Los niños tienen gran variación de los ritmos del corazón y con el envejecimiento vamos perdiendo la variación. Nosotros publicamos esto en 1998 y esto se ha corroborado por diversos investigadores y este año apareció una revisión sistemática en donde se muestra que sí, estudiando la variabilidad de la frecuencia cardíaca en fibromialgia, hay datos que sugieren que hay una incesante hiperactividad simpática, que las personas están poniendo demasiada adrenalina las 24 horas del día. Juntos con los doctores Infante y Lerma nos enfocamos a estudiar la noche por medio de este instrumento y vimos que las alteraciones en la noche son mucho más prominentes que durante el día y esto pudiese ser un biomarcador de la enfermedad. Y no solo
encontramos esto, sino encontramos una correlación entre las alteraciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la gravedad del padecimiento medido por ciertos cuestionarios. Esto no lo hemos publicado todavía, pero esta es una revisión sistemática de la alteración de nuestro sistema adaptable complejo en otros padecimientos que se traslapan con la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica, el intestino irritable. En la inmensa mayoría hay una hiperactividad simpática las 24 horas del día. Hemos establecido que en situaciones normales la variación de los latidos cardíacos es estadísticamente autosimilar si la medimos en 300 minutos, en 30 minutos, en 3 minutos, y esto nos está hablando de un sistema adaptable complejo, un sistema nervioso autónomo resiliente, ¿verdad? Y el análisis de las fluctuaciones sin tendencia es un método derivado descrito por Penn y colaboradores que aprecia la fractalidad de los ritmos cardíacos. Y este análisis de fluctuaciones sin tendencia tienen unos cálculos logarítmicos de una escala de tiempo contra la magnitud de las fluctuaciones, ¿verdad? Un fractal ideal tendría un valor alfa, en este caso alfa 1 de 1. Si hay valores menores al alfa 1, tendríamos un sistema más azaroso. Y si tenemos valores mayores a alfa 1, tendríamos un sistema nervioso autónomo más rígido. Entonces estudiamos en nuestro Instituto de Cardiología a 30 mujeres con fibromialgia y 30 mujeres sanas. Grabamos la variabilidad de los latidos cardíacos durante las 24 horas mientras hacían sus actividades normales, y lo que encontramos es que, comparado con los controles, los pacientes con fibromialgia tienen un exponente alfa 1 significativamente más alterado, lo que nos está diciendo que su sistema es un sistema adaptable, complejo, rígido. Y existió una correlación entre la gravedad del padecimiento medido por este cuestionario y el exponente de fractalidad. Entonces, en conclusión de este trabajo, es que las pacientes con fibromialgia tienen un índice de fractalidad de la frecuencia cardíaca alterado, sugiriendo un comportamiento rígido del sistema nervioso autónomo. En el grupo total, pacientes y controles, el exponente alfa de fractalidad correlacionó con la gravedad del padecimiento. Y los resultados de esta prueba de concepto no lineal proponen que las personas con fibromialgia sufren degradación de su principal sistema adaptable complejo. Hay un estado de producción de adrenalina constante las 24 horas del día, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso autónomo está acelerado las 24 horas del día. Y esto puede ser debido a que al ambiente hostil, o también en otros estudios que no voy a mencionar, hemos hecho estudios genéticos y hemos visto que la enzima que degrada la adrenalina en el grupo de pacientes con fibromialgia no es tan efectiva como en controles normales, ¿verdad? Entonces hay un estado hiperadrenérgico, luego viene un agente disparador que puede ser trauma o infección, y basado en modelos animales, nosotros proponemos que en cierta parte del organismo humano que está alrededor de la columna vertebral, que se llaman los ganglios de las raíces dorsales, existe este cortocircuito entre el sistema simpático y el sistema que transmite dolor, y entonces que se produce un dolor neuropático, ¿verdad? Esta hiperactividad simpática ya no puede dar más de sí, y hemos hecho estudios al respecto, y estas pacientes ya no pueden responder a retos adicionales, y por esto puede ser la fatiga. Yo pienso que complejidad y reduccionismo no están peleadas, son complementarias, ¿verdad? Y sinergísticas, y las dos filosofías nos permiten comprender mejor la realidad, y siguiendo métodos reduccionistas y siguiendo modelos animales, nosotros nos fuimos a estudiar los ganglios de las raíces dorsales,
y demostramos algo que no está muy aceptado en la medicina, que el estrés, ese intento constante de adaptarse al estrés en ciertas personas, puede provocar un verdadero daño, no que sea un verdadero daño de los nervios que transmiten dolor en este sitio. Estudiamos los canales de sodio ubicados en estos ganglios de las raíces dorsales y encontramos que las pacientes mexicanas con fibromialgia tenían ciertas variaciones de estos canales de sodio diferentes a los controles. Entonces, los canales de sodio son los porteros del dolor que nos están evitando que se transmita el dolor. Un gran problema el tratamiento de estas personas porque van a ver a muchos médicos y cada médico lo que sabemos hacer muy bien es prescribir medicinas. Entonces, las personas con mucha frecuencia al final tienen múltiples medicamentos. Lo que nosotros proponemos es que el tratamiento debe ser holístico, donde la información es fundamental. Y aquí va un comercial, este es un libro para pacientes y familiares y acabo de subir un libro en internet. Y entender, hacerles ver a los pacientes que para mejorar tienen que cambiar sustancialmente su estilo de vida. Nuestro esquema valida los síntomas, nuestro sistema de regulación interna no está funcionando bien y hay que explicarles el papel de la genética y el medio ambiente hostil en el estado del exceso de adrenalina, las características neuropáticas del dolor. Hay que armonizar los sistemas adaptativos, esto se puede lograr como grupos de autoayuda que trabajan como sistemas adaptables complejos y una serie de medidas que han mostrado de manera aislada ser parcialmente efectiva, la dieta, ¿verdad? Investigar ciertas intolerancias, evitar sustancias parecidas a la adrenalina, el ejercicio, cierto tipo de ejercicio, técnicas de retroalimentación biológica, todo esto armoniza nuestro sistema adaptable complejo. En conclusión, varios conceptos derivados de las ciencias de la complejidad tienen aplicación a la investigación médica. Sistemas complejos, caos, fractales, emergencia, participan en la fisiología humana. Hay enfermedades comunes que nosotros proponemos que son por degradación de nuestros sistemas adaptativos complejos, el sistema nervioso autónomo, en un intento fallido de acomodarse a un medio ambiente hostil, reconocibles mediante instrumentos cardiológicos de avanzada. En fibromialgia, esto muestra nuestra investigación preliminar, hay alteración de la fractalidad de los ritmos cardíacos con un sistema que se torna más rígido, ¿verdad? Las enfermedades complejas requieren de una terapia holística y recalcar que para todo el entendimiento de estas enfermedades, el todo es diferente a la suma de sus partes. Termino con un comentario acerca de la enfermedad de Frida Kahlo. Como ustedes saben, ella sufrió un terrible accidente de tránsito y después quedó con dolor crónico generalizado. Y nuestras investigaciones en la historia médica de Frida sugieren que realmente lo que ella tuvo fue fibromialgia. Ella se sometió a múltiples operaciones siguiendo métodos reduccionistas, ninguno funcionó, ¿verdad? Entonces, aquí ella muestra con gran dramatismo lo que es la fibromialgia, no solo el dolor, sino las sensaciones anormales de pinchazos, el inicio postraumático y el sufrimiento que ella tuvo. Muchas gracias por su atención.